Con su venia, Presidenta. Adelante. El vínculo jurídico entre la persona y el Estado es la definición típica de la nacionalidad. Sin embargo, esto ha evolucionado y es lo que estamos por asentar en nuestra Constitución. Hoy el vínculo se basará en la pertenencia, ampliando la protección y reconociendo formal a todas aquellas personas cuyos progenitores tienen raíces mexicanas. La modificación que estamos por aprobar tiene diversas implicaciones. En primer lugar, no será suficiente si no seguimos trabajando tanto como sociedad como las instituciones públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a toda persona mexicana. De lo contrario, solo estaríamos sumando números vacíos o, en el peor de los casos, incentivando la ciudadanía precaria. En segundo lugar, la nacionalidad no solo es la precondición de la ciudadanía, sino que a nivel sociológico permite encontrar una vía de identificación colectiva, la cual funciona como mecanismo de cohesión frente a valores cívicos, símbolos y expresiones culturales, preservando así la esencia nacional más allá de nuestras fronteras. ¿Qué es ser mexicano o mexicana? La respuesta no es sencilla, simplemente porque somos diferentes y lo percibimos de maneras diversas. Integrar esta diversidad es lo que pretende la actual reforma, abonando así a construir una concepción cosmopolita de la mexicanidad, donde el hijo o hija de una familia binacional no tendrá que diferenciar su vínculo jurídico del cultural, es decir, las familias migrantes son las principales beneficiarias. En este sentido, mi estado, Jalisco, será uno de los que incluyan más connacionales, ya que cuenta con una amplia comunidad en el exterior, que ha forjado una vida principalmente en Estados Unidos, pero igualmente alrededor del mundo, y que sus nietos e incluso hijos han perdido la pertenencia formal, no así la identitaria. No por nada hemos impulsado el incorporar a las y los diputados migrantes, con la idea de representar a esas voces extraterritoriales que son vitales para construir la vida pública. Paradójicamente, con la ampliación de la nacionalidad, se pueden reducir los efectos negativos del nacionalismo e introducir un criterio de inclusión para una identidad diferenciada, combatiendo así el proteccionismo cultural. No solo por la formalidad legal, sino por la vía de la participación activa de la vida pública de nuestra nación, que el día de hoy ensancha fronteras, no con un criterio territorial, sino bajo la premisa de llegar hasta donde esté el último mexicano y mexicana. Por esta